most. Todo lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Everything God wants to speak to us tonight. ¿Cuántos trajeron expectativa? How many of you are expectant? Yo quiero bendecirle. I want to bless you esta noche. Tonight. Si usted tiene con qué apuntar, if you have something to write with, apunte algunos principios, write some principles que van a bendecir su vida. That will bless your life. Hoy están celebrando una noche de primicias. Today you're celebrating a night of first fruits. Las primicias son muy importantes. The first fruits are very important. Si usted lee el libro de Éxodo, if you read the book of Exodus, capítulo 23, chapter 23, del verso 19, verse 19 al verso 31, to 31, usted se va a dar cuenta, you'll realize la importancia que tiene en las primicias. The importance of the first fruits. Ahí en esa lectura, there in that lecture, habla de 12 beneficios. Speaks about 12 benefits. ¿Escuchó usted? Did you hear? 12 beneficios 12 benefits que se desatan that are released cuando usted trae las primicias when you bring the first fruits a la casa del Señor. To the house of the Lord. Alguna gente toma livianamente some people take this lightly las primicias the first fruits porque ignoran because they ignore el poder que se manifiesta the power that's manifested a través de las primicias. Through the first fruits. Yo le dejo de tarea I'll leave you as for para que en su casa at home, usted pueda leer you can read despaciamente slowly, esa lectura que lo va a bendecir. That lecture that will bless you. En esta noche, tonight, quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis. I want you to open your Bible in the book of Genesis. Libro de Génesis, capítulo 41, chapter 41, verso 29. Verse 29. Cuando lo tenga, when you have it, si se quiere poner de pie, por favor, if you want to stand up, please, quiero enseñarle unos principios de bendición. I want to teach you principles of blessing. Génesis 41, 29, Genesis 41, 29. Dice de la siguiente manera, he aquí, ¿lo tiene? You have it? Ok, lo leo primero yo, luego la intérprete lo lee en inglés. He aquí, viene 7 años de abundancia en toda la tierra. Behold, there come 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt. Yo quiero que mire el que está a su lado. I want you to see your neighbor. Y le digas, toma esa palabra. Take that word. No, no, pero dígaselo fuerte. Toma esa palabra. Say, take that word. Se lo vuelvo a leer. I'll read it again. He aquí, vienen 7 años de abundancia en toda la tierra. Behold, there come great 7 years of plenty abundance throughout all the land. ¿Alguien cree esa palabra? Does someone believe it? Okay, tome su asiento. Please be seated. Quiero hablarle acerca de la llave de José. I want to speak about the keys of Joseph. Estaba a principios del mes de diciembre. The beginning of December. Estaba en Guatemala ministrando en la zona 7. I was ministering in the zone 7 in Guatemala. Y el Espíritu Santo me habló. And the Holy Spirit spoke to me. Y me susurró al oído. And he whispered in my ear. La palabra. The word. La llave de José. The key of Jesus. Yo me quedé así un poco como sorprendido. I was a little surprised. Porque estamos acostumbrados a predicar because we're used to preaching o a oír mensajes or hear messages acerca de la llave de David. About the key of David. Pero no de la llave de José. But not the key of Joseph. Pero cuando Dios te habla when God speaks to es porque Él te va a revelar algo. It's because he'll reveal ¿está aquí something. Usted? Are you here? Primero que nada, first than anything, quiero que entienda I want you to understand que José that Joseph significa means Dios añada. God adds. Se lo vuelvo a repetir. I'll repeat it. José significa Joseph means Dios añada. God adds. Cuando Dios es tu Dios, when God is your God, Él va a añadir a tu vida he will add unto your todo life, lo que tú necesitas. Everything you need. Gracias por ese amén. Thank you for that amen. Gracias por ese entusiasmo tan grande. Thank you for that great enthusiasm. Voy a volvérselo a repetir. I'll repeat it. Cuando Dios es tu Dios, when God is your God, Dios añadirá God shall add abundancia. Abundance. Dije, Dios añadirá I said, God will add abundancia. Abundance. Dios añadirá God will add prosperidad. Prosperity. Dios añadirá God will add riquezas. Riches. Y Dios añadirá God will add bienestar. Good Dios añadirá God will salud. Add Dios añadirá God will trabajo. Add Dios añadirá God will negocios. Add business. ¿Está aquí usted? Are you here? Mira que está a su lado y dígale, cuando Dios es tu Dios. Tell your neighbor, when God is your entonces God. Dije que José significa Dios añada. So I said, Joseph means God adds. Mateo capítulo 6, verso 33. Matthew chapter 6, verse dice 33. De la siguiente manera, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y luego lo demás os será, 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 añadido. Mira el que está a su lado, dígale las añadiduras. Look at your neighbor and says, those that are no added son el producto. It's not the product. Mírelo, mírelo, pero mira el que está a su lado, dígale la añadidura. The add-ons no es el producto is not the product de vivir of living afanado.
in worriedness, añadidura, added on, es la consecuencia de poner a Dios por encima de todas las cosas. God above all things. Por eso es que te dije, that's why I said, que el nombre de José significa Dios añade. The name of Joseph means cuando God Dios adds. Es tu Dios, when God is your God, Él se encargará, he will be in charge, de añadir salud, of adding health, añadir fuerza, adding strength, añadir trabajo, adding to your job, añadir negocio, adding business, añadir finanzas, adding finances, y añadir todo aquello que usted necesita. And adding all of that which you need. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Mire el que está a su lado y dile, cuando Dios es tu Dios, look at your neighbor, say, when God nada is your God, de lo que tú puedas necesitar, nothing of what you can need, será imposible para Él. Shall be impossible. ¿Alguien lo for cree? Him. Does someone believe it? No importa cuál sea tu situación, does it matter your situation, o tu estatus en este país, or your status in this Dios country, te va a bendecir. God will bless you. ¿Por qué Él te trajo? Why did he bring para que seas cabeza, to be head, y no para que seas cola. And not the tail. Si el reino es primero en tu vida, if the kingdom is first in your entonces life, Dios va a añadir, then God will add, todo aquello que tú te necesitas. All of that which you need. Mira el que está a su lado y dígale todo lo que usted necesita. Tell your neighbor everything that you need. La llave de José, the key of Joseph, equivale a tres cosas. Equals three things. Número uno, number one, sueños. Dreams. Mira el que está a su lado y dígale, si tú tienes sueños, look at your neighbor, if you have dreams, tú vas a llegar largo. You will reach far. Levante la mano los que tienen sueños. Those that have dreams, no dije los que tienen sueños. Not those that are tired. Los que tienen sueños. Those that have dreams. Entonces dije que número uno, so I said number one, la llave de José, the key of Joseph, tiene que ver con sueños. Has to be with dreams. Levante la mano los soñadores. Those that dream, y yo quiero que le diga al que está a su lado, tell your neighbor, pero dígale con autoridad, but say it with authority, este año, this year, vas a llegar. You will make it. Vas a llegar. You will make it. Cuán largo the long, tú logres soñar. As you reach ¿dónde to están dream, los que tienen sueños? Those that have dreams. Usted va a llegar largo. You will reach far. Porque usted sueña. Because you dream. Mira que está a su lado, dígale, y los sueños and the dreams te van a volver eterno. Will become eternal. ¿Cómo lo van a volver los sueños? How they gonna become? Mientras usted tenga un sueño. While you have a dream. Y mientras usted and while you viva live buscando el sueño de Dios en esta tierra, seeking the dream of God in this earth, la muerte no va a poder con usted. Death cannot stop you. Por eso es que algunas personas que están en este lugar, some people that are in this place, en algún momento de su vida, at some point in their lives, estuvieron de frente con la muerte. They were in front of death. Pero la muerte no pudo con usted. But death couldn't stop you. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay algo que hace los sueños. Because there's something that dreams y do. Y los sueños no vuelven eternos. And dreams become. ¿Qué hacen los sueños? Dreams make us eternal. ¿Por qué cree que los hermanos de José no pudieron acabar con su vida? Why do you think the brothers of Joseph couldn't finish his life? Porque José tenía un sueño. Because Joseph had a dream. ¿Por qué cree que la esposa de Potifar, why do you think that the wife of Potiphar, no pudo acabar con la vida de José? Couldn't end with Joseph's life. Porque José tenía un sueño. Because he had a dream. ¿Por qué usted cree que la cárcel, why do you think that jail, no pudo con José? Couldn't stop Joseph. Porque José tenía un sueño. Because he had a dream. Entonces, tú debes de entender, you should understand, la importancia, the importance, de vivir el sueño de Dios en esta tierra. Of living the dream of God. ¿Alguien dice amén? How many of you say ¿alguien amen? Dice amén? Amen. En agosto del año pasado, August last year, mientras volábamos de aquí de Florida para Washington D.C., while we left here to Washington D.C., de repente el avión llevaba media hora en el aire. The airplane was 30 minutes in the air. Cuando empezaron a anunciar, when they started to announce, que se iba a aterrizar de emergencia, that I was going to land emergency, on porque emergency, el avión tenía un problema eléctrico. Because the plane had an electric problem. ¿Usted sabe lo que es oír eso a 35,000 pies de altura? You know what it is to hear that at 35,000 feet in the air? A cualquiera. Anybody. Nosotros íbamos con mi esposa. But I was with my wife. Llevamos una almohadilla. And we had a pillow. Nos recostamos. We laid down. Y sabíamos que estábamos más cerca del cielo. And we knew that we were closer to heaven than on earth. Pero ¿sabe qué? But you know something? Cuando no es casualidad porque en Dios no hay nada casual. It's not a coincidence because God isn't a God of coincidence. Estábamos a 5 minutos de un aeropuerto. We were 5 minutes away from the airport. Y el avión aterrizó. And the plane landed. Y Dios me dijo, and God told me, mientras yo no haya terminado, if I haven't finished, de cumplir mis sueños contigo, my dreams with you, la muerte no podrá contigo. Death can't stop you. ¿Alguien alaba a Dios? Does someone worship God? Entonces, usted tiene sueños, so you have dreams, usted será eterno. You are eternal. La muerte no podrá con usted. Death can't stop la enfermedad you. No podrá con usted. Sickness can't stop migración you. No podrá con usted. Migration can't stop you. No tenga temor. Don't fear. Migración no lo va a deportar. Immigration won't deport you. Cuando usted vuelva de nuevo a su país, when you return to your country, va a volver con una residencia en su mano. You'll return with a residence in your hand. Alguien tiene que alabar a Dios. Someone has to praise God. ¿Cuántos creen a Dios? How many of you believe God? La Biblia dice, cree en el Señor. The Bible says, believe in God. Y
and vivirás. You shall live. Cree en los profetas. Believe in the prophets. Y serás prosperado. And you shall be prospered. Cuando usted toma una palabra, when you take a word, que sale de la boca de los hombres de Dios, that comes out of the mouth of the men of esa God, esa palabra hacer, of doing, usted no ha podido hacer, what you couldn't do, todo el resto de su vida, the rest of your life. Anoche nos sorprendíamos. Last night we were surprised. En Fort Pierce. And Fort Pierce, estábamos con una anciana, we were with an elder, que en abril del año pasado, April last year, lloré por ella. I prayed for tenía her. Dos tipos de cáncer, she had two types of cancer, cáncer terminal, terminal cancer, con exámenes y todo, with tests and everything. Y yo le solté una palabra a la mujer, I released the word, y yo to le dije, no vas a morir, I said, you will not die, vas a vivir, you will live, y vas a contar las maravillas de Jehová, and you will speak the wonders of the Lord. Y la mujer me testificaba anoche, and she testified last pastor, night, pastor, Dios no solamente me sanó, God didn't only heal me, también me dio los papeles. He also gave me my papers. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Mira que está a su lado, dígale, cuando tienes sueños, when you have dreams, te vuelves eterno. You become eternal. ¿Cómo te vuelves? Ay, Jesús. Levante la mano los que tienen eternidad. Lift your hands, those that have eternity. La llave de José. The key of Joseph. Tiene que ver con negocio. Has to do with business. ¿Con qué tiene que ver? Has to do. ¿Con qué tiene que ver? What does that have to do with? Mira que está a su lado. Look at your neighbor. Y dígale. And say. No toda tu vida. Not all your life. Le vas a vivir dándole espalda. What you live giving your back. A terceras personas. To third people. Viene el tiempo. The time is coming. Donde vas a levantar tu propia empresa. Where you will lift your own business. Y vas a desarrollar tus propios and negocios. You'll develop your own businesses. Alguien tiene que creer. Someone has to believe it. No, usted no se alegra. Me parece you que todos rejoice. Son de negocio aquí. Everybody has business here. No. Es que cuando usted le suelta una palabra. When you release gente the word, de negocio, people esa gente of business, dice, no, yo ya soy negociante. The ones that say, I'm a businessman. Pero yo dije, but I said, la llave de José no solamente Joseph tiene que ver con sueños, doesn't only have to do with dreams. Tiene que ver con negocios. It has to do with business. Dios te abre las puertas. God opens the door. Dios te da sabiduría. God gives you wisdom. Y te da conexiones divinas. And he gives you divine para connection. Que empieces a negociar to start making y business a prosperar and prosper en esta nación. In this nation. En esta nación. In this nation. No te has dado cuenta. You haven't realized que vienen los árabes, that the Arab vienen come, los chinos, the Chinese come, y prosperan. And they prosper. Y mira, los árabes creen en Buda. And the Arabs believe in Buddha. Y los chinos creen en los chinos creen en Buda. The Chinese believe in Buddha. Y los árabes creen en Mahoma. And Allah and the Arabs believe in Muhammad. Usted y yo creemos en el Dios de los dioses. You and I believe the God of God. ¿Por qué no podemos prosperar? Why can't we prosper? ¿Quién tiene que alabar a Dios? Somebody has to praise God. ¿Sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Escuche lo que le voy a decir. Listen carefully. Pobreza no tiene que ver. Poverty doesn't have to do. Con la manera de cómo tú vives. With the way you live. Pobreza tiene que ver. Poverty has to con do. Con la manera de cómo tú piensas. With the way you think. Y hay que matarle una vaca sagrada al pueblo latino. You have to kill a sacred cow to the people. Y esa vaca sagrada significa and that sacred cow means que hay que romper ese espíritu de miseria que muchas veces tenemos en la mente. Misery that we have in our minds. No es posible. It's not possible que los chinos vienen de tan lejos. That the Chinese come so far. Y vienen y prosperan. And they come and prosper. Y vienen igual que usted. And they come just like pelados. You. Broke, sin nada. With nothing. Usted solo brincó el charco. You just jumped the fence. Y ya estaba en Estados Unidos. And you were in the United States. Y sigue igual. And you're still the same. Es más, hay gente que vino de su país. There's people that came from their country. Y quieren seguir viviendo. And they want to keep living. A la manera en cómo vivían en su país. The way they lived in their country. No se ha dado cuenta de eso. You haven't realized that. Por ejemplo, hay gente que no diezma. There's people that don't tithe. ¿Sabe por qué no diezma? You know why they don't? Tienen la ideología they have the ideology de que se necesita más en su país that they need more in their que en esta nación. Than in this nation. Y hay gente que dice, no, mejor mando mi dinero para allá. And people say, no, I'll just send my money over there. Si usted come aquí, if you eat here, si usted se alimenta aquí, if you are here, usted tiene que pagar aquí. You have to pay here. ¿Alguien dice amén? Someone say amen. Hay que romper esa ideología. You have to break that ideology. Entonces, mire el que está a su lado y dígale, negocios. Look at your neighbor and say business. Negocios. Business. Negocios. Business. Dije, cree en los profetas. I said, believe in the prophets. Y serás prosperado. And you shall be prospered. Yo no puedo hablarle del testimonio de otra persona. I cannot speak to you about the testimony yo of someone else. Yo tengo que hablarle lo que yo vivo. I have to speak to you what I live. Yo estaba siempre en Guatemala. I was always in Guatemala. Amo a Guatemala. ¿Dónde están los guatemaltecos? I love Guatemala. Es el país que más visito últimamente. It's the country that I visit the most. Sí, los guatemaltecos me han adoptado. The Guatemalans have adopted me. Okay. Estaba en Guatemala. I was in Guatemala. El año pasado. Last year. Y a uno de los hijos
de mis hijos, one of my children's children, es un muchacho de 18 años. He's like 18 years old. Le solté una palabra profética. I released a prophetic word. Y le dije, and I said, Dios te va a dar ideas creativas. God will give you creative para ideas que prospere. To prosper. Dice el muchacho, the boy, he says, él empezó a pensar, he started to think, ideas creativas. Creative ideas. ¿Cómo que voy a prosperar? How am I going to prosper? Pues dice que en el mes de septiembre, says that in September, él, esa palabra empezó a agarrar fuerza en su mente. That word started becoming strength in his mind. Dice, pero Señor, ideas creativas. But he says, Lord, creative ideas to prosper. ¿Qué puedo hacer para prosperar? What could I do to prosper? Dice, desde niño, says, since he was a child, me ha gustado coleccionar autos antiguos, I like to collect de juguete. Ancient cars, collectibles. Y dice que en su colección, he says that in his collection, tenía dos carritos, he had two cars repetidos, that were repetitive. Dice que él dijo, los voy a subir al internet. Says that I'm going to put them on the internet. Y los voy a subastar. And I'm going to auction it. Dice que en media hora, says that in 30 minutes, él tenía cantidad de ofertas. He has so many offers. Por esos dos carritos. By those two cars. Él comenzó. He started. En el mes de septiembre. On September. Y en los primeros días de diciembre. And the first days of él December. Él ya amasaba. He already made. Una cantidad de 20,000 quetzales. An amount of over 20,000. Aproximadamente $3,000. Approximately $3,000. Y me dijo, apóstol. And he said, apostle, estoy por agarrar un lugar. I'm about to get a place. Y estoy conectándome a México. And I'm connecting to porque Mexico. Voy a traer. Because I'm going to attract. En México hay muchas de estas colecciones. In Mexico there's a lot of these y me están haciendo las conexiones. And I'm doing the connections. Para comprarlas y traerlas a vender a Guatemala. Porque aquí los carritos antiguos son bien apetecidos. To buy them and sell them here in Guatemala because mira here in Guatemala está a su lado, they're dígale, very popular. Tell your neighbor. No necesitas dinero. You don't need money. Lo que necesitas es una idea que venga de Dios. What you need is an idea to come from para God. Para que puedas prosperar. To prosper. Alguien tiene que darle un someone fuerte aplauso a Cristo. Give an applause to Christ. Entonces, mira que está a su lado. Look at your neighbor. Y dígale sueños. Say dreams. Negocios. Business. Sueños. Dreams. Negocios. Business. Y prosperidad. And prosperity. No podemos prosperar. We can't prosper si no trabajamos. If we don't work. La gente quiere prosperar. People want to prosper. Pero no quiere trabajar. But they don't want to work. La gente quiere prosperar. People want to prosper. Pero no quieren negociar. But they don't want to negotiate. Mira el que está a su lado y dígale, tell vas your neighbor, a prosperar. You will prosper. Porque el deseo de Dios. Because the desire of tercera God, carta de Juan. Third book of John. Juan dijo, John said, que el deseo de Dios para el hombre desire of God for man era que prosperara was to prosper, así como prosperaba su vida espiritual. Spiritual life. Entonces prospered. La prosperidad no es mala. So prosperity is not bad. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Levante la mano y dígale, vas a prosperar. Lift your hand and say, you will prosper. Vas a prosperar. You vas will a prosper. Tienes you que will, prosperar. You have to prosper. Yo quiero que mire al que está a su lado. I want you to look at your neighbor. Y háblele, pero háblele en serio. And speak to them seriously. Y profetícele. And prophesy. Esta es una casa profética. This is a prophetic house. Bendigo y honro la vida de la pastora. I bless and honor the life of the pastor. Me alegré cuando vi que la estaban ungiendo y reconociendo como profeta. I rejoice that they were anointing her and recognizing her as a prophet. Entonces, esta es una casa profética. So, this is a prophetic house. Aquí hay una unción profética. There's a prophetic anointing. Entonces, escúchame lo que le voy a decir. So listen to me. Dios lo va a prosperar. God will prosper pero you. Pero profetícele al que está a su lado. But prophesy to your neighbor. Dígale, quiero que me mires bien. Say, I want you to look at me good. Dígale, y cuando salgas al parqueo, and when you go to the parking lot, mira bien, look at me well, el carro en el que ando, and the car that I have. Porque de aquí a pocos meses, because from here to a few months, no me vas a reconocer. You won't recognize me. Dígale, no me vas a reconocer. You won't recognize dígale, me. Dígale, te advierto. I te advierto, I warn you, cuando me veas when you see en el lugar in my home, donde Dios me va a posicionar, where God will position me, porque esto no se trata de hombre, esto se trata de Dios. This isn't about man, it's about God. Dios te va a poner en un lugar. God will put you in a place. Dios te va a poner en un lugar. God will put you in a place donde tú te mereces estar. Where you deserve to be. Mira que está a su lado, dígale cuando me veas. Tell your neighbor when you see en el lugar in the place que Dios me va a poner. That God will put me. Evítate pecar. Beware of sinning. Dígale, ni vayas a pensar so don't even think que me he metido a negocios turbios that I've got into illegal business o que ando vendiendo Coca-Cola. Or that I'm selling Coca-Cola. Dígale, es que Dios me va a prosperar. God will prosper me. ¿Alguien cree esa palabra? Does someone believe that word? Dale fuerte las palmas a Cristo. A strong applause to Christ. Cuando José comenzó a soñar, when Joseph started to dream, tenía 17 años. He was 17. ¿Cuántos años tenía? How old was he? 17. El número 17, 17, number 17 tiene dos significados. Has two meanings. Número uno, number one, eternidad. Eternity. Mira el que está a su lado y dígale, solo los sueños. Tell your neighbor, only dreams. Dígale,
En la vida, in life, le voy a romper la cabeza. I'm gonna break your head. En la vida, solamente dos cosas te dan eternidad. In life, only two things go to eternity. En vida, in life, los sueños, your dreams, te mantienen eterno. Maintain you eternal. Mientras ese sueño, as that dream, que Dios ha depositado en su vida, that God has deposited in your no life, se cumpla, is not fulfilled, la muerte no puede con usted. Death cannot stop you. Y número dos, number two, la sangre de Cristo, the blood of Christ, te da salvación, gives you salvation, y vida eterna. And eternal life. ¿Alguien está aquí? Someone here. Entonces, el número 17 tiene dos significados. Has two meanings. Número uno, number one, eternidad. It's eternity. Mira que está a su lado, dígale, naciste para ser eterno. To your neighbor, you were born no me to be cabe eternal. La menor duda. No doubt in my mind. Número dos. Number two. 17. 17 tiene que ver has to do con iluminación. With illumination. ¿Sabe por qué hay gente que camina a ciegas? You know why there's people that walk blindly? ¿Sabe por qué hay gente que se da de nariz? You know why people that they bump their head una y otra vez? One and another time? Porque no les ha amanecido. Because it hasn't la luz de Cristo. The light of Christ hasn't been born on them. Dije el número 17, I said number 17 tiene que ver con eternidad. Has to do with eternity. Tiene que ver con iluminación. And also illumination. Número uno, number one, eternidad. Eternity. La muerte, death, los hermanos, brothers, y todo el proceso que José vivió, and the entire process he lived, no lograron cortar, didn't reach to cut, la vida de este hombre. The life of this man. ¿Se ha preguntado usted, have you asked yourself, por qué donde José llegaba, why where they went to Joseph, prosperaba? He prospered. ¿Sabe por qué? You know why? Porque caminaba iluminado. Because he walked illuminated. Mientras tu mente, while your mind, camine a ciegas, walks blindly, será difícil que prospere. It'll be difficult for you to prosper. Mire, hay gente que camina como Agar. There's people that walk like Agar. Agar, en medio del desierto, in the middle of the wilderness, pensó, he thought, que iba a morir, that he was going to die, Ismael. Ishmael. Pero ¿cómo iba a morir Ismael? But how is Ishmael going to die? Si tenía la genética, if he had the genetics, de Abraham. Of Abraham. Pero la mujer sintió, but the woman felt, en su carne, in her flesh, que Ismael iba a morir, that Ishmael was going to die. Dice la Biblia, the Bible says, que lo llevó, that she took him, a un tiro de arco. To a high, porque la mujer dijo dentro de sí, because she said inside herself, no quiero ver, I don't want to see, cuando este muera, when he's dead. De repente el muchacho pegó un grito. All of a sudden he shouted. Mira al que está a su lado y le pegue un grito. Look at your neighbor and say, give a shout. Y se va a dar cuenta usted, and you'll realize, que Dios no escuchó a Agar, that God didn't hear Agar, pero escuchó el grito del muchacho. But he heard the shout of the boy. Por eso es importante, that's why it's important, que en medio de tus procesos, but in the midst of your process, metas a tus hijos, you put your children, en medio de ellos, in the midst, porque of them, oración que Dios no escuche de tu boca, because the prayer that God doesn't hear from your mouth, la escuchará de la boca de tus hijos. He'll hear from the mouth of your children. Ahora, el punto no es ese. That's not the point. ¿A dónde lo quiero llevar? I want to take you. Dice la Biblia, the Bible says, que Dios le abrió los ojos a Agar. That God opened the eyes of Agar. La Biblia no dice, the Bible doesn't say, que hizo que apareciera, that it made it seem, una fuente de agua. As if there was a fountain. Dice of water. Dice que le abrió los ojos. It says that he opened her eyes. ¿Y para qué le abrió los ojos? And why did he open her para eyes? Para que viera la fuente de agua. To see the fountain of water. La mujer se estaba casi muriendo, she was almost dying, por falta de agua, for lack of water, cuando en realidad, when in reality, estaba parada, she was standing, a la par de una fuente de agua, next to a fountain of water. Lo mismo le pasa a usted. The same thing happens to you. Está en un país, you're in a country, de tanta riqueza, and so much riches. No vine para ofenderlo. I didn't come to offend. Pero yo creo que algunos van a salir ofendidos. But I believe some will leave offended. Usted está en un país de oportunidades. You're in a country of opportunities. Pero sigue igual. But you're still the same. Por eso es que usted debe de entender. You should understand. Usted debe de entender, you should understand, que las riquezas, that the riches, no tienen que ver, has not to do, con las naciones, with the nation, tienen que ver contigo, has to do with you. Tú portas riquezas, you port riches, y donde quiera que vivas, and wherever you live, ahí vas a prosperar, there you will prosper. Entonces dice la Biblia, so the Bible says, que Dios le abrió, that God opened, le iluminó, he illuminated, los ojos, her eyes,
a Agar. To Agar, para que viera to see la fuente de bendición. The fountain of blessing. Yo profetizo I prophesy que Dios te ilumina los ojos. That God will illuminate your eyes. Yo tuviera las dos manos levantadas arriba. I would have both my hands lifted there. Yo profetizo I prophesy que Dios te abre los ojos. That God opens your yo eyes. Profetizo I prophesy que Dios te ilumina. That God illuminates. Así como iluminó a José. Just as he illuminated Joseph. Y este prosperó. And he prospered. En la casa de Potifar. In the house of Potiphar. En la cárcel. In the jail. Y frente a Egipto. And he went to Egypt. Fue un hombre de renombre. And being Dios te da nombre en esta nación. In this nation. En el nombre poderoso in the powerful de Jesús. Name y alguien Jesus. Grita. Someone shout. Amén. Mira que está a su lado y dígale iluminación. Say illumination. Necesitamos caminar iluminado. We need to walk illuminated. Los sueños te iluminan. Dreams illuminate. Y te alumbran. And they and shine. Para que sepas. So you know. Pararte. To stand. Y qué paso dar. And what step to take. En tu próxima temporada. In your next season. Míreme. Look at me. Hay gente que por caminar there's people that by walking en tinieblas in darkness echan a perder they lose su temporada. Their season. Hay gente que hace rato, pastor, entró a su temporada. There's people that a long time ago they entered their season. Pero no la han aprovechado. But they haven't taken advantage. Hay algo curioso. There's something curious. Te lo voy a enseñar. And I'll teach you. ¿Cuándo fue? When que Egipto fue prosperada. When was Egypt prospered? ¿En los siete años de abundancia? In the 7 years of abundance? ¿O en los siete años de escasez? On the 7 years of scarcity. Hay una clave poderosa. There's a powerful key there. Por eso es que usted se va a dar cuenta that's how you'll realize que en la recepción del 2007 en esta nación that in the recession of 2007 in this nation muchos many se fueron a la bancarrota went bankrupt pero los inteligentes but those that were smart hicieron plata en ese tiempo. They made money in that time. ¿La agarró? ¿O todavía sigue buscándola en el aire? Or are you still looking for it in the air? Estoy hablando en serio. I'm speaking seriously. ¿Cuándo fue que Egipto prosperó? When did Egypt prosper? No fue en los siete años de abundancia. It wasn't in the 7 years of abundance. Fueron en los siete años de escasez. It was in the 7 years of scarcity. Porque dice la Biblia because the Bible says que todo el mundo that everyone vino a parar a came to a Egipto. Egypt. Dios te va a abrir God will open una temporada a season de prosperidad. Of prosperity. Tienes que ser sabio. You have to be wise. José Joseph llega delante de Faraón comes before Pharaoh y le dice lo siguiente. And he tells him the following. Tu sueño your dream tiene que ver has to do con siete años de abundancia. With 7 years of abundance. Pero seguido a esos siete años de abundancia but following those 7 years of abundance vienen siete años de escasez. 7 years of scarcity is coming. Y José le recomienda and Joseph recommends y le dice and says pon una persona I put someone que sea inteligente that can be smart y que empiece a cultivar and start to cultivate a cosechar and harvest y a guardar and put away porque esa abundancia because that abundance le va a hacer falta will need cuando la escasez venga. When the scarcity comes yo quiero profetizarte I want to prophesy que Dios abre siete años de abundancia that God opens 7 years of abundance in your life. Alguien tiene que tomar esa palabra. Someone has to take Dios that te abre God opens siete años de abundancia. 7 years of abundance. Y el consejo de Dios es and the advice of God is aprovechalo. Take it advantage. La luz the light lo que hace what it does es iluminarnos is to enlighten para saber to see qué paso dar what step to take en esta temporada in this season en la cual Dios nos ha introducido. From which God has introduced us. De repente usted está esperando maybe you're waiting lo que ya Dios dijo que era. What God already said it was. Mire, a la iglesia de Cristo, to the church of Christ, le voy a romper la cabeza. I'm going to knock your head off. A la iglesia de Cristo le pasa lo mismo to the church of Christ, the same que le thing pasa happens a Israel. That happened to Israel. Hay una rama de judíos there's a branch of Jews que siguen esperando al Mesías. That are still waiting for the Messiah. Y el Mesías hace 2,000 años llegó. And the Messiah came 2,000 years ago. Hay gente there's people esperando su temporada waiting for their season cuando ya su temporada when their season está casi acabando. Is almost finishing. Usted tiene que aprovechar. You have to take advantage. Y ya le dije and I already said su temporada your season tiene que ver has to do con sueños with dreams sueños dreams sueños dreams negocios business prosperidad prosperity sueños dreams negocios
prosperidad. Prosperity. Usted dirá, pastor, ¿por qué tanto negocio y por qué tanto sueño? You say, pastor, why so much business and so much dreams? Mientras usted y yo vivamos en la tierra, while you and I are here on earth, debemos de vivir, we should live, de acorde, according a lo que viven, to what you, los hijos de los reyes, the children of the kings live. Yo vivo en Honduras. I live in Honduras. Y Honduras tiene muchas carencias. And Honduras has a lot of lacking. No es un país pobre. It's not a poor. Es un país mal gobernado. Country. It's just que le quede claro. It's poor governed. Yo reprendo toda boca negativa que diga que Honduras es pobre. I rebuke all negative mouth that says Honduras is poor. No es pobre. Honduras is not poor. Honduras es un país rico. It's rich. Mal gobernado. Country just not governed well. Así de fácil. Just that easy. Y cuando un país es mal gobernado, and when a country is not governed well, la injusticia reina. The unrighteousness. Y empezamos a ver esos grandes éxodos. And we start to see that great exodus. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Ahora mire que está a su lado y dígale. Now tell your neighbor. Estás en tu temporada. You're in your season. Aprovechala. Take advantage of it. ¿Cuántos creen que están en su temporada? How many of you believe you are in your season? Voy a la carga porque quiero darle todo lo que traigo. I want to give you pero everything cuando, that I have. Cuando sea ahora, pastor, solo hágame así. Well, time, no se preocupe, like yo respeto el tiempo. I respect the time. Quiero que entienda algo muy importante. Something very important. Hay gente que nace con la llave. There's people that are born with the key. La mayoría de nosotros, majority of us, no nacimos con la llave. We weren't born with the key. Pero yo quiero que mire al que está a su lado. But I want you to look at your neighbor. Y dígale, lo que no nace, and say what's not born, se hace, is done. ¿Sabe quiénes nacen? You know who are born? Con la llave en la mano. With the key in their hand. Los hijos de los millonarios. The children of the millionaires. Eso ya heredan la riqueza. They inherit riches. De sus padres. Of their parents. A usted de repente lo único que le heredaron sus padres. All of a sudden, all that you inherited from your parents jarana. Was the leftovers. Jarana o deuda. Debts. Okay. Pero. But. Lo que no nace. What, those that are not born. Se hace. It's created. Mira al que está a su lado. Look at your neighbor. Dígale, José. And say, Joseph. José. Joseph. Dios le dio la estrategia. God gave you the strategy. Para que prosperara. To prosper. No nació. He wasn't born. Siendo un hombre próspero. Being a prosperous pero man. Pero se hizo. But he became. Un hombre próspero. A prosperous man. Porque creyó. Because he believed. En los sueños de Dios para su vida. In the dreams of God cuando for his tú life. Crees. When you believe. En los sueños. In the dreams. Que Dios ha puesto. Of God. En tu vida. In your life. Entonces. Then. Es cuando comenzarás. It's when you will begin. A prosperar. To prosper. En todo. In everything. Lo que emprenda, que le dé un grito de guerra. Someone give a shout of war. José no nació. Joseph was born. Pero creyó en el sueño de Dios. But he believed in the dream of God. Si usted cree en el sueño de Dios, if you believe in the dream of God, Dios lo va a prosperar. God will prosper you. Hay algo muy interesante. There's something very interesting. Analicemos algo muy revelador. Let's analyze something very revealing. José comienza a soñar. Joseph begins to dream. A los 17 años. At 17 years old. Ahora, pregúntese. Now ask yourself. ¿Qué activó? What was activated? Los sueños de José. The dreams of Joseph. José no comenzó a soñar. Joseph didn't begin to dream. Cuando tenía 5 años. When he was 5 years old. 6 años. 6 years old. 7 años. 7. 8 años. 8. Comenzó a soñar. He began to dream. A los 17 años. When he was 17. ¿Pero por qué? But why? Bien sencillo. Simple. A sus 17 años. When he was 17. Su padre decidió. His father decided. Ponerle. To put. Cobertura. Covering. ¿Qué activa los sueños de un hijo? What activates the dreams of God? ¿Qué activa el potencial de un hijo? What activates the potential of si no la cobertura. If not the covering. El manto. The mantle. La paternidad. The paternity. Si usted no reconoce paternidad. If you don't recognize paternity. Si usted no reconoce el manto. If you don't recognize the mantle. Sus sueños están muertos. Your dreams are dead. Los escuche. Listen. Le voy a romper la cabeza. I'm gonna break your head. Los sueños. The dreams. No los pone un padre. Doesn't put it a father. Los pone el eterno. The eternal one puts lo que hace el padre it. What the father does es activarlos. Is activate them. Los sueños de José the dreams of Joseph fueron puestos they were put desde la eternidad. From eternity.
Pero but era necesario it was necessary que alguien se los desatara. For someone to release it. Si usted reconoce paternidad, if you recognize paternity, si usted reconoce cobertura, if you recognize the covering, va a haber una activación. There'll be an activation en todos in everything, los sueños your dreams, que Dios ha puesto en su vida. In all the dreams God has put in your life. Mire, escuche. Listen. ¿Cuándo comienza when you begin nuestra temporada? Our, your season comienza begin cuando reconocemos when we recognize paternidad. Paternity. Comienza it begins cuando honramos el manto. When we honor the mantle. Jacob determinó Jacob determined darle un manto to give a mantle a José. To Joseph. Y ahí comenzó and there it began el detonante the dethroning en la vida de José. In the life of Joseph. Hoy today vas a salir activado. You will leave activated. Dije, hoy vas a salir activado. I said today you will leave activated. Yo quiero que mire al que está a su lado. I want you to look at your neighbor. Dígale, hoy el manto. And say today the mantle. De mi padre y de mi madre. Mother and father. Dígale, de mi padre y de mi madre. Say of my mother and father. De nuestros pastores. Of our pastors. Se va a desatar. Will be released. Sobre nuestras vidas. Upon our lives. ¿Sabes por qué este año será bueno? You know why this year will be good. ¿Sabes por qué este año estará lleno de sueños? You know this year will be full of dreams. De retos. De negocios colleges, y de prosperidad porque tus pastores pastor activarán el ciclo de sueños que Dios ha puesto en tu vida. Alguien tiene que levantar las manos y dar un grito de guerra en esta hermosa noche. Entonces Dios no se adelanta, so God is not delayed, pero tampoco se atrasa. But he is also José not, comienza a soñar Joseph begins to dream. Justamente just on cuando time, su padre when his parents le da una túnica. Gives him a tunic. ¿Está aquí usted? Are you here? ¿Qué es lo que primero what is it that first activa activates ese manto? That mantle te saca del anonimato. It comes you out of being sterile. Hay gente que por años people that for years ha estado patinando have been skating and rolling en lo mismo. In the same han pasado los años years have gone by y usted sigue siendo el mismo and you're still the same no one. Huele ni hiede. You don't smell or stink. Pero hay algo que se va a activar esta noche. But there's something that will activate tonight. No, hay algo que se va a activar esta there's noche. There's something that will activate tonight. Es que usted tiene que entenderlo. You have to understand it. Mire, le voy a volar la cabeza. I'm going to knock your head off. Solo el padre only the father puede mandar a volar a los hijos. Can come and send off the children. Le estoy hablando en buena onda. I'm speaking to you in solo good term. Solo el padre only the father tiene el poder has the power de mandarte a volar. Of send you to get knocked out. Acuérdese el águila. Remember the eagle. Cuando el águila when the eagle se da cuenta realizes que los polluelos that the chickens están en su temporada are in there, in their para volar to fly, lo que hace es what it does escuche, is, lo que hace es what it does, a orillar al águila it edges the eagle, le da un empujón they push them, y lo pone a volar and they make them fly. Lo que Dios va a hacer contigo what esta noche God will do with you tonight es darte un empujón is give you a push. Te lo vuelvo a repetir, lo que Dios va a hacer esta noche es darte un empujón tonight will push you para que comiences a volar. To start to fly. Tú tienes la capacidad. You have the capacity. 23 años dura el proceso 23 hard years of the process del cumplimiento de los sueños de José. Of the fulfillment of the dreams of Joseph. No fue fácil. Wasn't easy. 23 años. 23 years. Pero al final de los 23 años, but in the end of the 23 years, cada uno de los sueños, each one of his dreams, en la vida de José, in the life of Joseph, se cumplieron. Were fulfilled. Yo vine para decirte, I came to tell you, que cada uno, that each one of you, de los sueños, of your dreams, que Dios ha puesto en tu vida, that God has put in your life,